la Tierra está sufriendo nuevos cambios. Y es que el campo magnético que nos cubre de los rayos ultravioleta se está debilitando. El Sol es una estrella muy estable, por fortuna, pero a veces tiene erupciones muy fuertes que si apuntan directamente a la Tierra, tal vez el campo magnético no pueda desviarla completamente. Se trata del fenómeno de la anomalía del Atlántico Sur. Lo que produce es el traslado de los polos y el flujo magnético, dando como resultado un cambio en la orientación del campo magnético terrestre, de tal modo que la posición del polo norte y sur se intercambian. El polo norte no coincide con el eje de rotación geográfico de la Tierra, con el polo norte geográfico, está desplazado. Por eso es que nuestras brújulas no apuntan directamente al norte geográfico, sino al norte magnético. El estudio señala que de momento no representa un peligro a nivel que pueda dañar a los humanos. Sin embargo, tendría un impacto en los satélites, GPS y sistemas de aviación, los que pueden sufrir daños en sus componentes electrónicos por las partículas altamente cargadas. La aeronave utiliza radares y comunicaciones GPS, unas afinaciones muy precisas. Incluso algunos animales que se guían de las ondas también sufrirían cambios. Este fenómeno no es usual y la última vez sucedió hace 780.000 años. Aunque la desaparición del campo magnético es probable en millones de años, su debilitamiento acelerado y progresivo podría generar impacto en nuestra población. Mucho cuidado.